la persona real que ayudaba a los niños, a los pobres, a los necesitados, le llevaba comida, le llevaba dinero, le llevaba juguete, se llama San Nicolás y hoy la iglesia lo recuerda. Por eso normalmente los padres dicen mentiras cuando le dicen a los niños, va a venir Santa Claus, va a venir San Nicolás a traerle un regalo. No, señor, si usted quiere darle un regalo a los niños suyos, pues déselo, pero no mientan, no mientan. Por eso esta figura de Santa Claus es una figura irreal, es una figura falsa, que ha tratado de cambiar la verdadera alegría. Entonces, ahora los niños y las personas, en vez de alegrarse porque Jesucristo va a nacer, se alegra por la venida de Santa Claus. Y esa no debe ser nuestra alegría. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 6 del mes de diciembre. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este encuentro, por esta Santa Misa, por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina, va a presidir la Eucaristía. Quiero invitarles a todos a que coloquemos en los comentarios nuestras intenciones particulares, tus necesidades, tus preocupaciones. Quiero invitarles a todos también en este día a que hagamos el nacimiento. Mira, aquí tenemos un nacimiento y estamos invitando a todas las personas a hacer su pesebre. Vamos a hacer el nacimiento en el hogar, en familia, el pesebre, de manera de que ustedes y yo podamos compartir con el nacimiento en casa, el Santo Rosario, la novena al Niño Jesús. En este día la palabra de Dios, vamos a hablar un poquito, voy a predicar, y en este día la palabra del libro del profeta Isaías nos invita a alegrarnos, a regocijarnos, porque Jesucristo va a venir, porque Jesucristo va a llegar. La lectura de estos días nos van a invitar a la alegría, nos van a invitar al arrepentimiento, nos van a invitar a la esperanza, que ustedes y yo también podamos alegrarnos en la dulce espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos podamos alegrar en estos días donde vamos a recordar la presencia de Jesús aquí en la tierra. Queridos hermanos que nos siguen a través de Facebook, les invitamos a buscar en YouTube Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis, para que puedas participar de la Eucaristía también desde esta red social de YouTube. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este momento en que nos acercamos para vivir esta Eucaristía, vamos también a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de mí.
Vayan hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que te lleguen del todo purificados nuestros anhelos de servirte, honrando el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé créditos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guardia donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por eso caminarán los redimidos, volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 84 respondemos todos: nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Música.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: «¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces al paralítico: «Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: «Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes, en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este día, a esta Santa Eucaristía que el Señor nos regala. Hoy el Señor nos bendice con su palabra. Isaías capítulo 35, versículo 1. El profeta Isaías quiere entusiasmarnos, el profeta Isaías quiere animarnos. El profeta Isaías quiere que nosotros estemos llenos de regocijo, llenos de contento por la venida del Salvador, por la venida de Jesucristo. Miren, estamos en este mes de diciembre. Hoy, en este día, la Iglesia recuerda a San Nicolás, Nicolás obispo. San Nicolás era un obispo que era muy generoso, que era una persona que ayudaba a los demás, y los diciembres y los días festivos, para alegrar a los niños, le llevaba un regalito. De ahí donde viene la leyenda, porque no es real, de un tal Santa Claus, de una persona que han utilizado comercialmente y que le da regalos a los niños. De ahí donde viene esta leyenda. Pero
La persona real que ayudaba a los niños, a los pobres, a los necesitados, le llevaba comida, le llevaba dinero, le llevaba juguete, se llama San Nicolás y hoy la iglesia lo recuerda. Por eso normalmente los padres dicen mentiras cuando le dicen a los niños, va a venir Santa Claus, va a venir San Nicolás a traerle un regalo. No, señor, usted quiere darle un regalo a los niños suyos, pues déselo, pero no mientan, no mientan. Por eso esta figura de Santa Claus es una figura irreal, es una figura falsa, que ha tratado de cambiar la verdadera alegría. Entonces, ahora los niños y las personas, en vez de alegrarse porque Jesucristo va a nacer, en vez de alegrarse porque en su casa puede nacer el pesebre, el nacimiento, así como este que tenemos acá, y los invitamos a todos a hacer el nacimiento, en vez de alegrarse las personas porque Jesucristo va a venir, porque vamos a celebrar la novena al niño Jesús, entonces se alegra por la venida de Santa Claus. Y esa no debe ser nuestra alegría. Quieren cambiarnos la mentalidad. Quieren cambiarnos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y como hay errores, pues vamos a corregirlos. No está bien que tengamos esta manera de ver las cosas. Ustedes y yo debemos alegrarnos en este tiempo porque Jesucristo el Señor viene al mundo. Porque Jesucristo el Señor vino, nació de la Virgen María, nació de nuestra Madre Santísima y nos trae la paz y la alegría. Ahora, las personas podrán decir en esta Navidad y en su momento vamos a irlo explicando. Padre, pero es que Cristo no nació el 24 de diciembre y menos el 25. Cristo no nació, esa no es la fecha de nacimiento de Cristo. ¿Por qué ustedes la celebran? ¿Por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre como Jesucristo Salvador que vino al mundo y nació? Porque esa es la fecha en que anteriormente se celebraba el Día del Sol del Emperador. Y para cristianizar esa fecha, los católicos empezamos a celebrar el nacimiento no del sol, sino el nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Cristo nació el 25 de diciembre? No. Nosotros como católicos celebramos el nacimiento de Jesucristo como fecha importante este día, porque era la fecha que se celebraba la fiesta de un emperador del sol. Para quitar esa figura mundana, la iglesia nos presenta a Jesucristo como Salvador. Esto se lo digo adelantado, porque ahorita los protestantes empezarán a decir, es que Cristo no nació un 25 de diciembre, descubre América en un vaso de leche. Me prestes atención. Nosotros le celebramos el cumpleaños a Jesucristo y lo hacemos un 25 de diciembre. Los protestantes verán qué día lo hacen. No lo hacen, allá ellos. Pero nosotros los cristianos sí lo hacemos. Y lo recordamos con mucho cariño y por eso usted puede ver que durante este tiempo es un tiempo de oración, de preparación ante la venida de Jesucristo. Ahora, el mundo quiere quitarnos la figura del nacimiento de Jesucristo y presentarnos una figura de un tal Santa Claus, de un fulano San Nicolás que viene vestido de rojo, que viene con barbas o de verde y viene esta figura. Y eso no está bien. Salimos de la tradición pagana que era el emperador, llegamos a la tradición cristiana que es el Señor y queremos meternos en una tradición mundana que viene a ser Santa Claus. ¿Cómo la ve? No podemos ir hacia allá. El profeta Isaías hoy, en el capítulo 35, versículo 1, nos viene a enseñar que la alegría del cristiano, la felicidad, el regocijo del cristiano es por el nacimiento de un niño. Todas las lecturas de estos días van a estar centradas en reflexión, en preparación al nacimiento del niño. La iglesia nos va a llevar al nacimiento del niño. Y cuando viene el nacimiento de un niño, yo no sé ustedes, pero el día en que nació mi hermano, Benjamín, yo estaba muy pequeño. Y el día en que vino el nacimiento de mi hermano y mi mamá estaba así de grande, tenía el vientre, la barriga, y estaba por nacer mi hermano,
la felicidad de todos era grande. Usted, papá, ha experimentado la felicidad del nacimiento de su hijo. Ustedes, hermanos, han experimentado el nacimiento, la felicidad del nacimiento de un nuevo miembro en la familia. Muchas personas celebran el nacimiento de los niños antes de venir al mundo. No me acuerdo qué es lo que le hacen a los niños. Lo que sí sé es que se reúnen las personas y las personas van y le llevan regalitos. Pañales, teteros, biberones, le llevan una fiesta, una celebración, porque van a ser el niño. Otros en la alegría, porque van a ser el niño, para descubrir si es niño o niña, identifican los colores, un rosado y un azul, y explotan un globo y se alegran, pues, se alegran, lo que quiero decir, se alegran por el nacimiento de los niños. Son tradiciones que la gente tiene. Pero lo que quiere decirle es que cuando un niño va a nacer, nosotros nos alegramos. Cuando mi hermanito Benjamín iba a nacer, pues yo me alegré. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía la pañalera al lado y tenía todo preparado para que cuando naciera mi hermano, pues no le faltara nada. Y cuando dijeron ya nació, fue una noticia, un notición, fue emocionante. Fue alegre. Nació Benjamín y yo recuerdo que de niño todos lo querían alzar y todos lo querían tener. Era una alegría en la casa, era una felicidad. Bendigo y alabo a Dios porque esta felicidad se está repitiendo en la familia. Con mi sobrina que es hija de mi hermana Aura. La alegría, la felicidad por los grupos de guasaguasa en familia, nos mandamos mensaje, mire la barriga, mire la niña, mire lo que hay, mire la ropita, mire esto, es una felicidad, cuando un niño va a nacer hay felicidad, y esa felicidad yo la estoy viviendo, porque actualmente mi sobrinita, bendito sea Dios, porque Dios nos ha dado la oportunidad de tener otro miembro en la familia, bendito sea Dios. Oye, eso es lo que Isaías quiere decirnos, que la felicidad de estos días, que debemos centrarnos en la felicidad, en la alegría, en el regocijo de estos días, no porque venga un fulano Santa Claus a traerle un regalo al niño, no porque venga un espíritu de la Navidad a traernos paz y armonía. La felicidad del cristiano no es porque ahorita en diciembre me compro ropa nueva y me voy a vestir, porque en diciembre voy a pintar la casa, porque en diciembre voy a decorar. Esa no debe ser nuestra felicidad plena. La felicidad del diciembre es porque van a ser el Salvador, es porque van a ser Cristo el Señor. Padre, pero es que Jesús no nació en diciembre. Váyase usted con su cuento para otro lado. Yo quiero celebrar, yo quiero festejar en diciembre el nacimiento de Jesucristo. ¿Y quién me lo va a impedir? Yo quiero celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Y quién me va a decir que no? Y el profeta de Isaías dice, regocíjense, alégrense, emocionense, van a ser el Salvador. El diciembre es para que usted, le repito, haga el pesebre en su casita, haga el pesebre en su hogar y haga su oración, cante villancico. Encienda la velita en el pesebre y coloque la Santa Misa, Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El diciembre es el tiempo en que ustedes y yo podemos decir, nació el Salvador. ¡Qué alegría y qué emoción! No que llegó San Nicolás, no que llegó el Espíritu de la Navidad, no que compré ropa, no que compré carro, no que estuve de vacaciones, no. Miren cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Escuchen. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan sus manos cansadas, afiancen sus rodillas vacilantes y digan de corazón apocado, ánimo, no teman,
He aquí que Dios viene vengador y justiciero para salvarlos. He aquí que Dios viene vengador y justiciero para salvarnos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas del desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guardia donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará camino. Los impuros no la transitarán, ni los necios vendrán por ella. Escuchen, no habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, volverán a la casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cántico de júbilo, coronado de perpetua alegría. Será su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrá terminado. Esta alegría, esta emoción, esta felicidad es las que debemos compartir en este tiempo de Adviento, en esta espera, en este tiempo de conversión, en este tiempo de reflexión, que va a nacer el Salvador, que va a nacer Jesucristo. Si ustedes y yo lo vivimos esperando con alegría, con entusiasmo, podremos tener una Navidad dichosa y feliz. Si no lo vivimos con alegría, andaremos pensando en pajaritos preñados. El 21 de diciembre voy a esperar que venga el espíritu de la Navidad. Falso, error, póngale cero, eso no es cristiano. El 25 de diciembre voy a esperar que venga Santa Claus a traerme un regalo. Falso, cero, póngale cero, raspado. Eso no es lo que celebramos los cristianos. Ahorita en diciembre me voy a estrenar ropas nuevas, voy a pintar mi casa y esa va a ser mi mayor felicidad. Y ni el pesebre va a ser. La felicidad de la persona debe ser que nuestro Dios viene a salvarnos, que nuestro Dios viene a redimirnos. Que esta palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que si ustedes y yo somos cristianos, debemos vivir con los signos cristianos, no con los signos paganos. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que se va acerca este gran acontecimiento donde la Iglesia Católica nos recuerda con la palabra de Dios el nacimiento de Jesucristo. Celebramos el nacimiento de Cristo y eso es bíblico. Eso está en San Mateo y en San Lucas. Que los protestantes hablen y digan lo que quieran. Que los protestantes piensen lo que quieran. El nacimiento de Jesucristo sí está en la palabra de Dios y eso es lo que nosotros vamos a celebrar próximamente, Dios mediante. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Elevemos a Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones y también presenta ante el Señor esas intenciones que tiene en lo profundo de tu corazón. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que llevemos al pueblo en este tiempo de Adviento al encuentro con nuestro Señor, al encuentro con Jesucristo que viene a salvarnos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por la paz en el mundo entero, para que ustedes y yo encontremos paz en Cristo, para que ustedes y yo encontremos paz en la presencia del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, de manera especial por aquellos que propician al pueblo comercio, aquellos que propician enseñanzas, doctrinas de hombres que llevan al pueblo a vivir cosas que no son cristianas, para que se conviertan y puedan llevar al pueblo a Jesucristo que viene a salvarnos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que nos alegremos en la dulce espera del nacimiento de Cristo, para que ustedes y yo podamos no perder la esperanza
En ese Salvador que viene a rescatarnos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por ustedes, por los enfermos, por las personas quienes desde su casa nos siguen a través de las redes sociales. Para que Dios Todopoderoso les bendiga hoy, mañana y siempre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las mujeres que están esperando un niño, por todas las madres que están en la dulce espera. Para que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé la gracia de llevar un embarazo sano y estable, fuera de peligro y de riesgo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Padre de bondad, presentamos ante ti nuestra súplica, nuestras oraciones, y concédenos todo lo que bien te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomado de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Nicolás y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Pase contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, hoy vengo ante ti. Yo te quiero recibir, necesito tu amor, me faltas para seguir. Tu cuerpo y sangre, Señor, son alimentos de amor que necesita mi alma, que alivia mi corazón. Habita en mí. Te abro la puerta, Señor. Quédate aquí. Por siempre en mi corazón. Habita en mí. Dios mi Rey Salvador. Habita en mí. Gracias por tanto amor. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que nos alegremos delante de ti de todo corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios.